Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver, pues aquí tenemos las tres figuras de No Way Home, las cuales le vamos a hacer un unboxing de la marca Marvel Legends, la cual sean bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí podrán ver que aquí tenemos en los tres blisters, la cual dos se repiten y uno es diferente de Spider-Man Amazing 2, el cual pues es muy buena y pues por los derechos de autor no le colocaron pues la de No Way Home. Y también recordarles que hicimos una fotografía con esta figura de el Duende Verde de Marvel Legends, la cual pueden encontrar ya aquí en el canal, al igual su unboxing de esta hermosa figura. Si quieres verlo, velo al finalizar este video. Pues comencemos, vamos a abrir primero lo que es la figura de Peter 1. Como podemos estar observando, pues el blister aquí nos viene con información, al igual que la de Peter 2, la cual pues igual nos trae la misma información sobre la película que está dedicada y aquí sobre la película de Amazing 2. Pues bueno, pues ahora vamos a empezar abriendo la figura de Peter 1, la cual pues realmente lo corté yo con un cúter para poder mantener lo que es el blister y se mantuviera de mejor calidad. De hecho, pues ya lo han visto en anteriores videos que hemos hecho aquí. Realmente esta figura está inspirada en el final de la película de No Way Home, la cual pues realmente no tiene tanto en pantalla, pero sí nos gustó porque se asemeja a algo más original sobre cómo era al inicio el traje de Spider-Man. Y pues viendo que trae la escultura, nos trae una araña muy diferente a la que traen otros personajes, podemos ver que es la recreación de los otros dos y con una mejora, la cual pues también podemos estar observando que la articulación no está nada mal. De hecho, me gusta mucho su articulación, se acerca casi a la de unas CH Figures un poco, no puedo decir que es lo mejor, pero podemos estar observando que sí, obviamente viene un poco rígido en algunos detalles, en algunas partes de las articulaciones, pero eso no la hace mal la figura. Al contrario, con el tiempo se van aflojando estas figuras, como sabemos pues son de una línea básica y podemos ver que pues todo lo tipo de movimientos que podemos hacer con esta hermosa figura, la cual pues puedo destacar que aquí en el cuello tiene un detallito que vamos a ver a continuación, que me está haciendo ahorita mucho ruido y que creo que a muchos coleccionistas les va a causar molestias. Sin duda esta figura es asombrosa, hasta donde podemos decir, realmente tener esta figura en manos es una emoción. Me gustaría que ustedes también la llegaran a tener próximamente. Y pues realmente a mí me gustan mucho los detalles que trae, las articulaciones están muy asemejadas, así como el traje de Tom Holland. Sin duda podemos estar observando que esta figura nos trae lo que es la máscara de Spider-Man y pues el rostro de Peter Parker, al igual que dos intercambios de manos, las cuales pues no valen tanto la pena. Tiene dente la araña, lo que siempre nos trae, y entre otros accesorios de un puño cerrado. Pues bueno, que no sean necesarios tal vez mostrarlos aquí, pero pues quería mencionarlos para que ustedes estén al tanto, como también la posibilidad de esta hermosa figura que podemos estar realizando y pues algunos ejemplos que le estaría yo dando. Si a ustedes les gustaría replicarlo, déjenlo en los comentarios. También sin duda puedo decir que esta figura, su rostro se asemeja demasiado a lo que es el personaje de Tom Holland, la cual pues sí se parece, aunque hemos tenido otras variantes que han cambiado, pero algo que puedo destacar es de que el cuello tiene un problema. No sé si es en mi figura, pero se abre en donde está el cuello, o sea, no lo puedo mover mucho porque se llega a estar separando. No sé si eso me llega a causar problemas a futuro, o si, mencióname si así viene tu figura. También otra cosa que viendo la figura encontré un detallito, es de que la pintura se empieza a desgastar muy rápido. Ya me está despintando, es de un color rojo lo que es la pintura. Y pues no sé si es que ya se está raspando o qué está pasando ahí. Pues bueno, como siguiente vamos a abrir lo que es la figura de Tobey Maguire, la cual pues ya muchos saben que esta figura viene totalmente defectuosa, pero podrán ver pues que yo quiero cuidar el blister, así que lo abro con el cúter. Y pues ya abriendo esta hermosa figura vamos a hacerla esta pequeña review. Sin duda podemos observar que el rostro realmente sí se asemeja un poco, si lo vemos de un lado o de otro ángulo se puede parecer un poco a Tobey Maguire, el cual pues con su línea de CH Figures igual podemos ver que
ninguna figura le cae o le pega a lo que es el rostro de Tobey Maguire, el cual pues podemos ver que en las dos variantes difiere mucho, tanto el tamaño como el color del rostro. Realmente a mí no me gusta cómo se llega a estar viendo en ninguna versión, pero pues sin duda me quedaría más con la de CH Figuar, la que se ve más demacrado, como en la película que se veía todo viejito y ruco. Algo más que podemos destacar es que todas estas figuras de Tobey Maguire tienen muchas fallas en las líneas, despintado. Podemos estar observando que todas las líneas están mal pintadas o descuadradas en el momento que del pintado, y muchos están haciendo custom, como el señor Marton del canal de YouTube, la cual nosotros también somos muy amigos y muy fans de su contenido. Pues bueno, podemos ver que las articulaciones pues es lo mismo, que nos trae un poco más rígida, un poco más tieso que las de Tom Holland que vimos hace unos momentos, pero pues sí vale la pena tenerla en tu colección si quieres completar a la Trinidad. Sin duda esta figura podemos estarla posando levemente, haciendo uno que otro pose que realmente valga la pena para poderla presentar o tenerla ahí en un anaquel donde ustedes gusten. Realmente esta figura me gusta un poco. Obviamente creo que le voy a hacer un custom, así como Marton, que la terminó dejando mucho mejor de lo que era la versión original. Y pues sin duda esta figura pues está regular, es intermedio entre las tres. Pues bueno, ahora vamos a abrir la figura de Andrew Garfield de Spider-Man 2, la cual pues puedo decir que el rostro realmente destaca mucho. Sí se parece un poco, bastante, no un poco, al personaje que sale en esa película. El actor realmente se asemeja. Creo que este es uno de los mejores modelados de la figura que han sacado de este personaje. Sin dudar, yo opino que de las tres que hemos ahorita hecho review, esta es la que más vale la pena tener en tu colección, y creo que es por la que más se pelea la gente en obtener. Si vamos a las tiendas, a donde tú gustes, ya no la encuentras, o si la encuentras son a unos precios muy elevados, el cual pues esta figura creo que es la que vale más la pena tener en tu colección. Ya ni el Toby ni el Tom Holland, todavía un poco pasable porque es un traje que no hemos tenido, es una nueva variante, y pues ya ven cómo somos nosotros los coleccionistas. Sin duda esta figura me encanta por los colores, las tonalidades, las articulaciones, que ya son asombrosas desde antes de haberla abierto. Ya podemos saber que esta es una figura que destaca por mucho, por las proporciones en cómo está estructurada esta hermosa figura. Sin duda es una de las que debes tener, porque debes tener en tu colección. Ahora vamos a comparar lo que son los colores de las tres figuras, que podemos observar que los colores difieren en las tres. Tenemos que el de Andrew es un poco más oscuro, podemos ver que el de Tom Holland es más colores pasteles, y el de Tobey Maguire son colores más claros, los cuales pues sí más o menos se acercan a lo que es el personaje. Sin duda estas figuras son increíbles desde un punto de vista no tan agresivo. Podría decirles que la de Tobey Maguire no me gustó tanto, podría decirles que la de Tom Holland medio gustó para mí, y pues la que se gana todo el mi cariño y amor es la de Andrew Garfield, que sin duda es uno de los mejores modelados y las mejores esculturas que han hecho de este personaje. Sin duda, tener estas tres figuras en mano es algo increíble, y pues realmente me divierte tenerlas, y pues no duden que les voy a tomar fotografía a los tres, así que sígueme para que veas las siguientes fotografías que estaré haciendo en estas semanas, o no sé si ya vienes de un futuro no muy lejano, ya las habrás visto. Pues yo qué más les puedo decir de estas hermosas figuras, podemos hacer hasta los memes, podemos hacer un montón de referencias que estas figuras nos amemoran, así como te la truenas, o pues no sé, peleas contra el Duende Verde, entre otros personajes. Así que no olviden que aquí tendremos próximamente a Octopus. Si llegaste al final de aquí de este video, podrás ver la comparación
de tamaños de las figuras y también cuál valdría más la pena tener en tu colección. Como podrás ver, pues el más alto aquí es el Duende Verde, hasta más gruesecito podría decir, se ve más gordito, más chonchito, y pues la más delgada, pues la de Tom Holland. Pues bueno, espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse, compartir y darnos like, eso nos ayuda a seguir creando más contenido. Esto ha sido todo de mi parte, hasta luego, chao, sígueme.